www.achiras.net.es El portal de Girón Nuevo cierre de la planta de Lácteos Lactjubones Si está cerrado de nuevo, eh, están dando mantenimiento para que funcione en el momento que quieran hacer funcionar, está bien, bien cuidado El problema es que no soportaron eh, seguir, continuar con los gastos de, de la jubones eh, por eso se cerró. Aspiración de intervención del Estado. La mayor ilusión era que el gobierno eh, tome a cargo, pero hemos venido conversando muchas veces con la viceministra y que ella está empeñada en esto. Y es razón por la cual, pues, el señor prefecto también él dado su palabra que que va a entregar al Ministerio de Agricultura y Ganadería esta planta para que funcione como centro de acopio. ¿Cuál es el principal problema? Quizás por el mismo problema de mal manejo de mucho personal y, y con poca producción. Eso es lo que yo siempre he llamado la atención. Cosas del pasado, tristes, que ya tuvimos que sufrir los socios. Y hasta este momento seguimos en la pelea. El problema es el mercado, o sea, sacar el producto, a producir en la planta, no hay ningún problema. Pero el producto ya sacado de la planta no, no se encuentra prácticamente las empresas grandes, nos tapan a nosotros. Traspaso de acciones y error en los documentos. En mi administración de 2010 al 2012, a donde se hizo el, el traslado de algunas acciones al señor prefecto, se pensó que, que el documento del MIES estaba eh, inscrito en la directiva, pero no ha sido así, en vista de que hay un error en el título donde dice eh, cooperativa de ahorro y crédito Copro Girón, y no es así, sino que es cooperativa de comercialización y producción. Pero el CEPS, el Ministerio de. de de economía solidaria no sé qué pasa a veces el abogado mío quien estaba ahí metido de copro girón incluso dijo creo que hay una mano negra por simples cosas nos rechaza entonces así está eso utilidades luego de la conformación como empresa de economía mixta son de 5 mil dólares cada uno son seis cheques un valor de 30 mil dólares aquí que ha sido una parte una ilusión de nuestros socios de haber obtenido una ganancia después de gran, eh, bastante tiempo. Pero estos cheques están en nuestras manos ya casi dos años. Mm, estos son cheques de una institución pública, pero siempre en cuando nosotros estemos legalizados. Porque hasta en las cooperativas de ahorro nos piden a nosotros la legalización de nuestra organización. Caso contrario, no nos quieren cambiar los cheques, por eso tenemos aquí. Problemas con los gerentes. Hemos tenido problemas con el primer gerente de la Fubones. Por ejemplo, anda con un grillete en el pie por haber eh, eh, cogido los fondos de, de la Fubones, ¿no? que fue a pasear en Miami con la mujer, con los hijos. También tenemos eh, problemas con el segundo gerente. Pasó malas cuentas. Cualquier cosa hacen. Yo siempre he estado llamando la atención al señor prefecto que estas personas no están pasando bien las cuentas. Esta gente pues cogían familiares, sobrinos, primos, mujeres, hermanas, mamá, todo el mundo entraba a trabajar y también fue llamado la atención al señor prefecto. Cuando el señor prefecto se dio cuenta que no estaba saliendo eh, ganancias para nosotros, tuvo que suspender al, al señor gerente. ¿Qué salida avisora? Y ya va para 16 años que, que nació este proyecto y no 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 ha dado prácticamente frutos uh -huh. vender la planta como una idea para no seguir con este dolor de cabeza